El dolor llega a muchas familias por el homicidio múltiple ocurrido en Llanobonito de Brunca, en Buenos Aires de Puntarenas Veamos uno a uno quienes fallecieron en este hecho. César Quesada Cascante, 44 años de edad, mecánico, vecino de Linda Vista de Rivas, dueño de taller mecánico. Alina Villarevia Rivera, 41 años, docente de educación especial, vecina de Linda Vista de Rivas. Trabajaba en una universidad privada y es la esposa de César. Daniel Quesada Villarevia, 20 años de edad, mecánico, vecino de Linda Vista de Rivas, hijo de César y Alina. Susan Zúñiga Rodríguez, 40 años de edad, trabajaba en una universidad privada. Pareja de Willy. Willy Borbón Muñoz, 38 años de edad, estudiante del Liceo Nocturno de Pérez Celedón, vecino de Quebradas. Steve Paul Sandusky, 61 años, estadounidense, pensionado y vecino de Llano Bonito de Brunca, en Buenos Aires, de Punta Arenas, donde sucedieron los hechos. Estas son las seis personas que lamentablemente perdieron la vida el pasado domingo en hechos que aún las autoridades investigan.